Vamos a empezar preparando los hombros, preparando la espalda, haciendo su sensibilidad cada vez mayor, bajando toda la tensión. En este caso, yo voy a poner un poco de aceite de almendras dulces. Esto para tener un poco mayor de fluidez, pero sobre todo para que aumente la temperatura en el músculo, en todos los músculos que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a calentarlo un poquito en mis manos para que esté a una temperatura agradable. Y ya que está listo, voy a empezar del cuello hacia abajo, esparciendo perfectamente en todo el área que voy a ocupar, ejerciendo un poquito de presión, preparando los músculos. Es como avisarles que vamos a darles un pequeño masaje. Vamos a poner los antebrazos y vamos a hacer círculos hacia afuera, bajando toda la tensión con círculos firmes, con un poco de presión. Dejamos unos segundos y bajamos una vez más y bajamos. Vamos a hacer lo mismo con las manos. Toda la presión, ir bajándola. Y ahora sí vamos a amasar, teniendo mucha precaución de no tocar la columna vertebral nunca. Vamos a destensionar estos músculos. Vamos a amasarlo y hacia afuera. Amasamos y hacia afuera. Amasamos y hacia afuera. Bien, ahora vamos a prepararnos para partir el músculo, cuidando de no tocar las articulaciones, de no tocar la columna. Movimientos firmes, con poca presión. Y lo mismo repetimos del otro lado. Partimos los músculos, movimiento firme, movimiento con poca presión. Muy bien, descansamos y volvemos a amasar hacia arriba toda esa tensión, subirla para desaparecerla.
con el talón de la mano, voy a jalar hacia afuera, jalar hacia afuera, jalar una vez más, jalamos hacia afuera, cuidando una vez más de la columna. Y lo mismo repetimos del otro lado, con el talón de la mano, sacamos tensión, sacamos tensión. Muy bien. Vamos a continuar hacia arriba hasta llegar a la nuca, recorriendo la espalda, el cuello y subiendo. Subiendo, relajando cada vez más, relajando cada vez más esos músculos. Subimos. Ahora con unos movimientos circulares, con ayuda de nuestros pulgares, vamos a ir de adentro hacia afuera, empezando muy cerca de la columna y hacia los hombros, hacia afuera, estos movimientos deben ser con un poco más de presión para sacar todo eso que cargan los hombros, todo eso que carga la espalda. Y una vez más, con el talón de las manos, hacia afuera, afuera, afuera. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, relajando cada vez más, hacia afuera y bajamos, bajamos para amasar el músculo. Sentir como esa tensión va desapareciendo poco a poco, lentamente, muy lentamente. Estás en el momento de máxima relajación. Y vamos a pasar a la cabeza. En este momento vamos a hacer movimientos circulares y ascendientes. Para arriba vamos a despejar toda esa tensión. Toda esa tensión que está en nuestro cuello, en la cabeza. Movimientos circulares y ascendentes.